Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, nos dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Los que sois padres y madres de familia y... Bueno, y Tenéis experiencia en las faenas del hogar, sabéis que hay algo que es muy difícil de limpiar en la ropa, que es la sangre. Cuando se mancha algo de sangre, cuando un niño pues, le pasa algo y se, y, 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 ¿no? y se le hace un rasguño o una herida y sale sangre, pues ciertamente eh, la sangre es muy difícil de limpiar. Yo creo que más difícil que eso solo está el vino y poco más. Pero bueno. Pues Jesús precisamente ha venido para limpiarnos de la sangre de nuestros pecados del daño que hacemos con nuestros pecados con su propia sangre lo que dice el profeta isaías en la lectura que acabamos de escuchar es que hay un remedio hay una sangre que lava de toda mancha si la sangre es decir la sangre de nuestros pecados la sangre de, las, de, del daño que cometemos si podemos hablar así no esa sangre nos ensucia esa sangre si en definitiva nuestro pecado nos mancha, la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados. Lo hemos escuchado, hay un agua y una sangre, como agua y sangre es la que brotó del costado de Cristo. Lavaos, purificaos, apartad de mi vida vuestras malas acciones. Ahí tenéis el agua. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Ahí está la sangre del Señor que nos limpia. Y es que es verdad, del, la, del costado abierto de Jesús, del, de su entrega en la cruz, de su amor supremo, brotó, lo sabemos, el agua y la sangre. El agua del bautismo que limpia nuestros pecados, que nos borra todas las culpas. Y la sangre de la Eucaristía, donde podemos acudir cada día a beber ese cáliz, a beber ese vino, a beber esa sangre, que también nos purifica, nos limpia, nos renueva. Si el agua del bautismo nos limpia del pecado, la sangre que se derrama en la Eucaristía se derrama para el perdón de los pecados. Pero también en la confesión no hay que olvidarlo, hay también agua y sangre. En la confesión no puede decir, hombre, pues no hay agua porque no hay ningún baño. Pues decían los padres de la iglesia, sí hay un baño que es el de las lágrimas. Si en el bautismo el Señor nos regala el agua, de una manera gratuita en la confesión, en la penitencia, somos nosotros los que con nuestro arrepentimiento, con las lágrimas de nuestros pecados, bañamos y nos purificamos. Nos arrepentimos para purificarnos, pero también hay una sangre, la sangre de Jesús que nos limpia. Ir a la confesión es arrepentirnos de nuestros pecados, pero sobre todo ponernos detrás. Debajo de la cruz de Cristo para que su sangre nos limpie y nos purifique. Eso es lo que sucede en la confesión. Con nuestras lágrimas mostramos el dolor por nuestros pecados, y qué importante es crecer en ese arrepentimiento. Pero también con esas, al postrarnos ante el Señor, es su sangre, la que nos limpia, la que nos lava, la que nos purifica. Y por eso, aunque nuestros pecados sean rojos como la sangre, su sangre, la sangre de Cristo, nos limpia a nosotros. de nuestros pecados. Y por eso el tiempo de cuaresma es un tiempo para vivir de modo especial ese arrepentimiento y esa confesión de nuestros pecados. Que las lágrimas borren nuestros pecados y que la sangre de Cristo, derramada para el perdón de los pecados, nos limpie de toda culpa. Amén.